Pedagogía básica, una profesión femenina y masculina. Realizarse cuestionamientos con respecto a lo femenino en una carrera como pedagogía no es algo muy problemático. Todos los que son partícipes del ambiente educativo saben que es una profesión de servicio integrada mayoritariamente por mujeres. ¿Cuál es la razón de que esto suceda? ¿Cómo podemos vincular este fenómeno social a lo aprendido en este teológico? En el primer ciclo básico de escolaridad, la mujer tiene un rol fundamental, pues los apoderados depositan su confianza en su labor como docente. Ellos están seguros que éstas serán capaces de brindarles delicadeza, calor y protección. Por otro lado, están los profesores varones, los cuales son una minoría. Los alumnos suelen considerarlos como más bruscos y estrictos. Por esta razón, muchos padres de los estudiantes no aprueban que los profesores sean hombres, pues no son capaces de dar este calor de madre. Junto con esto, y gracias a continuos casos de pedofilia en el país, poseen una gran desconfianza en su proceder. ¿Profesores hombres? No, porque no, yo sería muy estricto. Y con el profesor Roberto igual yo hago cosas divertidas, pero no acostumbraríamos con los profesores. Sí, porque también serían más estrictos, muchas tareas. Son mejores las mujeres. Sí. Son más cariñosas para las mujeres, los hombres son más hombres. Porque a mi mamá no le gusta que yo tenga... ¿Por qué? Porque a mí un día un profesor me agarró como un aquí de la mano y me dejó lo tomando. Como que te tienen raro. El peso social que recae en los varones es alto, y aunque algunos puedan superar esta primera valla de prejuicios, la segunda valla, para muchos, es imposible. Pedagogía básica es una carrera mal pagada, con pocas opciones a escalar, tanto económica como laboralmente. Y, como si fuese poco, la imagen social que se tiene en el país de los profesores muestra claros síntomas de desvalorización. Los valientes, apoyados en su vocación, escogen de forma mayoritaria cursos de segundo ciclo o de más alto nivel. Entonces, resulta realmente lamentable que los atributos tanto femeninos como masculinos estén alejando a los varones de las aulas. Mujer y varón son capaces de aportar desde sus características predominantes a la enseñanza del alumno, no olvidando que ambos son tanto uno como lo otro. Para lograr que esto suceda, es necesario entonces que como profesionales inculquemos desde pequeños a nuestros alumnos esta nueva forma de ver el mundo, empezando por cambiar las maneras en que se relacionan, llevándolos por un camino de dignificación que permita el compañerismo entre géneros, con el fin de que en un futuro sean capaces de dejar fuera aquellas concepciones tajantes de que lo masculino solo le pertenece al varón y lo femenino solo le pertenece a la mujer. Hoy damos enseñanzas para un día recibir otras de parte de todas estas personas que serán lo que son, gracias al pequeño aporte que realizamos en su infancia. Soy mujer y creo en las mujeres y en la condición femenina, pero no como monopolio nuestro. Varones, es hora que se atrevan a descubrirla y a complementarla con su masculinidad.